Grupo Cero Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada y festejada. Compañeras. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Qué ramillete tan bonito. Sí, somos todas flores. No tenemos abuela. No. Vaya semanita, ¿no? ¿En qué sentido? Que hay muchos a los que le están dando... He visto una noticia que dicen que ahora hay una tendencia al sexo anal. ¿Tendencia? Sí. Ahora. Las mujeres sufren mucho porque sus parejas quieren hacerle lo que le hace la derecha, así. Pero eso es como la homosexualidad, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque... No, Freud es dice una que... forma, ¿no? Sí, pues, ¿sabes por qué? Porque culo tiene todo el mundo. Claro. Claro. Freud lo dice, los tres ensayos para una teoría sexual, que se atribuye el sexo anal a la homosexualidad y que no es así. Mira, ahí están haciendo un striptease. Sí, sí. ¿A dónde, chino, se ve? Mira, no se ve. Claro que no se ve. Ves, hay censura y las caras ahí... Amenaza cogiendo su cámara. ¡Guau! ¡Hala! Va a ser, porque dijo adiós. El cineasta. Sí. Bueno, estamos en el programa de ellas, número... Sí. ¿Cuánto? Así que a las chicas no les gusta el sexo oral, ¿no? El diario dice eso. Dice que ella se resiste... Y que es una cosa de la pornografía y que es una cosa del varón. Pero Freud no dice eso en los tres ensayos para una teoría sexual. No, pero eso ¿quién lo dice ahora? ¿Qué? Eso sale en una noticia del diario. ¿Un diario? Sí. ¿Un periódico? Un periódico español saca esa noticia. Qué atrasados que están los españoles, ¿eh? Es decir, que el chico viola a las chicas, ¿no? Parece, ¿no? Como están metiendo una agresión donde tiene que ser una cosa gozosa, ¿no? Una cosa agresiva, ¿no? Digo, mira la cara de Laura, mira la cara de Laura. Digo yo, pero cara de dolor. Pero a quién le gusta, es que cada uno porque haga lo que quiera, ¿no? Todas las zonas de todo el cuerpo es erógeno, cualquier zona del cuerpo puede ser erógena, y más el ano, que es una de las zonas constitutivas de la sexualidad. Claro. Lo que pasa es que hay represión. Hay represión. Bueno. ¿Represión a qué? ¿A la mujer? Al goce, al goce, al goce, al goce. De una manera. ¿Eh? Que se piensan que las cosas deben hacerse de una manera. Exacto. Eso es lo que quieren transmitir, que hay una manera de hacer las cosas y que no hay más formas de llegar al goce. No, pero eso tiene mucho que ver con la moral sexual cultural. Es decir, esa restricción que dice que el sexo es para la reproducción. Y tanto que solo tiene que acontecer con tu pareja legítima. Es decir, que ha habido una gran coerción de toda esa disposición polimorfa sexual, de todo, ¿no? De todo ese cuerpo erógeno. La moral sexual cultural es doble. No es lo mismo para la mujer que para el hombre. Al hombre se le dio esa prerrogativa, ¿no? Claro. También... otra moral paralela. La mujer no. Entonces, cuando es infiel, luego tiene una culpa tremenda, claro. Porque no es que no lo sea, sino que... como claro, y no por infiel, sino porque ha gozado y le está prohibido gozar. Claro. No, y para el inconsciente, para el sujeto psíquico, es lo mismo que sea fantasía que realidad. Claro. Solo fantasearlo ya tiene... Ya es tan culpable. Claro. Claro, en eso el psicoanálisis ayuda un montón, porque si no, claro, vives sobredeterminado por el sentimiento de culpa y a saber dónde vas
a parar, ¿no? No, pero tengan paciencia, que ya van a llegar a la etapa genital. Paso a paso. La etapa oral, la etapa anal, y ahora hay un periodo donde se preguntan, ¿existo o no existo? Existo la etapa fálica, y después va a venir una normalidad genital, donde claro, es lo que ustedes dicen, todo el cuerpo es erógeno. Entonces, ¿qué quieren? ¿Globalizar la función esa sexual? Todo el mundo tiene que ser así, ¿no? Encasillado, ahora pasamos a la tercera fase. La fase de que es la fase donde me pregunto si hay un hombre y una mujer, ¿no? O si todos tienen. Y después pasaré a la otra, a la cuarta fase. Digo, ¿cómo bueno, es el periodismo, la fase, ¿no? Claro, la cuarta fase sería vivir la que cada uno comprenda, o sea, que la sexualidad es una cosa del sujeto, ¿no? Que tiene que culminar, que tiene que completar o que tiene que acercarse, porque la sexualidad es, o sea, vivir la sexualidad libremente es diferente a lo que propone esa estricta moral sexual cultural, porque yo diría estricta porque hay otra moral que es más permisiva, ¿no? Digo que hacia la civilización tenemos que tener ciertas normas, pero justo reprimir eso, que es lo que le hace gozar al sujeto. Claro, pero también tiene que ver mucho con la neurosis, que es más restrictiva aún que la moral, como tú dices. La neurosis se pasa de represión. No, pero estaba pensando en el caso de la homosexualidad, que realmente está siendo muy aceptada, ¿no? ¿Por qué se le dio paso? Porque repite el modelo familiar, digamos, heterosexual. Claro. Pero claro, una libertad sexual... Pero no sé si se les dio paso o es una cuestión económica. Principalmente la homosexualidad aceptada es la homosexualidad masculina de gente de dinero. Porque el resto, aunque se paseen hombres o mujeres, sigue habiendo falta de aceptación de esa disposición del amor. Lo que pasa es que hay, ¿no? Hay gente de mucho dinero que es... Son lobbies de poder también, ¿no? A mí me parece, retomando esto que has traído, Elena, de la moral, a mí me parece que es inmoral decirle a las personas de qué manera tienen que hacer. Nada. ¿Dónde está la libertad sexual? Están otra vez reprimiendo. Entonces ahora hay que hacer para estar a la moda de esta manera. Después va a ser... ¿Quién le va a decir cuando uno se mete en ese carril del sexo? Se pierden todos los sentidos. No es una dirección u otra dirección. Es todo el cuerpo, ¿no? Lo que se pone en esa situación de erogeneidad, ¿no es? ¿No? ¿Cómo te van a venir? ¿Qué inmoralidad es venir a decir dónde tenés, cómo tenés que hacer con la sexualidad, que es lo más humano y lo más libre de todo? De todo lo que tenemos, ¿no? Digamos, ¿cómo encasillan además, ¿no? Antes decían que la homosexualidad era una enfermedad. Encasillaban psiquiátricamente a todos los... Bueno, esto es peor que la psiquiatría. Es decirle a una persona, ese periodista está totalmente, hay que lavarle la cabeza. A ese periodista que se animó a escribir semejante barbaridad porque desconoce la disposición humana y desconoce también que la mujer goza con ese espacio y que... Tú dices que desde la ignorancia. Él no reconoce que eso pasa. Porque ahí está diciendo que ellas no gozan. ¿Pero por qué es noticia entonces? ¿Porque te están transmitiendo una moral? Será que no, en algunos casos será que no. La mayoría de la gente no. Igual que hay vaginismo, también hay... Anismo. No sé cómo se llama. Claro, pero pensemos que se enferma precisamente un órgano donde se aparece el conflicto. Es decir, goza y no goza. Yeah. ¿No? Que tiene un conflicto con su goce, no con el órgano. Se goza con el coño y se goza con el culo. El del propio periodista, ¿no? Claro, que ahí el único que tiene un conflicto es ese tío. ¿Sabes? Que no es verdad. Lo que está diciendo no se ajusta para nada a ninguna. O sea, lo dice como si eso fuera una realidad. Claro, es su neurosis
Y está diciendo que su neurosis es lo que pasa a todo el mundo, ¿no? Claro, neurótico obsesivo, además, o perverso, ¿no? Porque el neurótico obsesivo es el que lo reprime y el perverso es el que lo hace. Entonces ese ya ha dado un salto. Además no los entiendo, porque bueno, pero este no, no sé representante de quién será, porque por otro lado la natalidad está cayendo un montón. Entonces quieren tener más gente. Bueno, ya asesinaron a todos los viejos, pero tienen que poner una nueva generación. Y esta, sí, con pero esta tienen que poderle dar de comer a los niños, ¿no? ¿Eh? Habláis como si fuera el fin del mundo. Sí. Especie... Es por las vacaciones, porque la especie... se acercan las vacaciones. Que la especie puede más que el sujeto psíquico. La especie se va a reproducir sí o sí, sí o sí, sí o sí, como sea. Le da igual. Pero ahora hay un baby boom, ¿no? Con esto del confinamiento también. Bueno, se ha acercado a la gente. No sabemos, ¿vale? Vamos a ver, eso eran fantasías, ¿no? Está todo tan reprimido que lo que cuando uno va a la, llega a la genitalidad lo vive raro, pero porque como hay tantas, lo que pasa es que la genitalidad va a estar, no se puede reprimir lo genital, claro. Esa fue la equivocación de la moral victoriana que generó toda la perversión que hay actualmente. Mira, el coitus interruptus está hiper generalizado. Jóvenes, media edad, mayores, utilizan la interrupción del coito, ¿no? No utilizan preservativo y ¿no? Eyaculan fuera, se interrumpe el encuentro. No sabe usar los anticonceptivos ni tampoco sabe usar la sexualidad normal. Entonces, es increíble cómo en el siglo XXI, sabiendo que eso genera... ¿no? Es por eso. Como yo sé que va a producir, ¿no? Que no lo saben. No, y además es un problema social, político, social importante, porque fue... Bueno, no sé. Un problema político, social. Sí, porque deja a la gente ansiosa, deja a la gente mal, no es gente... que pueda estar en el mundo y hacer acciones y transformaciones, porque está tan angustiado, ansioso, ¿qué es lo que producen esas prácticas, ¿no? Que al final, claro, no encaminar a la gente hacia la salud es para tener más dominio sobre lo social. No, digo, perdón, que retomé. En el sentido de que, por ejemplo... Hay una discusión, ¿no? Si hay que hacer informes, informar a los niños sobre sexo o no informar a los niños sobre sexo. Una acusación de que eso es una cosa para generar homosexuales, que es un problema, digamos, grave, ¿no? Que padece la sociedad. Una indiscriminación ahí. Claro, pero también lo Freud lo señalaba, ¿no? Y yo creo que más que educar a los niños en el sentido de enseñarles todas las cosas, hay que educar a los padres. Los padres con una mejor educación sexual educan de manera diferente a sus hijos y a sus hijos van a aprender. Sí, ¿y qué tipo de educación sexual se le va a dar? Porque no es enseñarle cómo posturitas, es el órgano femenino, cómo es el... sino a... aprender a relacionarse, digamos, y saber relacionarse, ¿no? Claro. Es que en esta generación hemos pasado de ser muy estrictos a las anteriores, ahora a bañarse con los hijos, a meterlos en la cama, es decir, hacen todas las cosas que a ellos le hubieran gustado que le hicieran y ahora lo están haciendo a los hijos porque dicen que como ellos lo educaron diferente, ahora quieren hacer, pues como confunden como libertad, como modernidad, con claro. Mostrar cosas que, claro, no le corresponde a su edad. Porque sigue siendo un impulso arcaico el que lleva a hacer esas prácticas actuales modernas, porque es justo lo contrario a lo anterior, quiere decir que no han salido de esa dialéctica, todavía no saben lo que es la sexualidad, porque la sexualidad no es eso. Mm. No es eso, no es que te vea desnudo, no te... Digo, que... Claro, como si fuera algo natural, hablan de naturalidad. Y aparte niegan la sexualidad infantil. Sí, sí. Es el psicoanálisis es el único que
habla de que hay una sexualidad en la infancia y que hay que respetarla, que no se puede adelantar ni hacer nada para hacerla más precoz, que eso genera en los niños después, que genera problemas, ¿no? Que lo vemos en los adultos que han tenido. Entonces, que hay que comprender todas las fases de la sexualidad, cómo nos constituimos como sujetos sexuados, porque si no es muy complicado. Y claro, los profesores también necesitan psicoanálisis y saber lo que es eso, lo que es el inconsciente, la importancia de la sexualidad en nuestras vidas, porque si no poder, poder darse cuenta que el niño no es como él, porque ves la cantidad de padres que trata al niño como si fuese un adulto, como si fuese su hermano más que su hijo, sí, es una burrada. Digo, que no se dan cuenta que ellos lo tienen que aprender. Entonces ya aprender, eso es como... aprender la diferencia. Escúchame, es aprender un orden de jerarquías, entonces, que están los mayores y están los menores, están los niños y están los adultos. Y ahí está todo confuso, si tratan a los niños como si fueran adultos, está todo confundido, ¿no? Va, está confundido porque no hay un escalafón de jerarquías, no hay padre, entonces, no hay mayor, no hay menor, ¿no? Está disuelto, todo, ¿no? La unisex. Lo que se lleva ahora, ¿no? Pedir la igualdad. La diferencia. Pero la igualdad no se va a establecer de esa manera, ¿no? Es que no es la igualdad. La igualdad es reconocer las diferencias, ¿no? Claro, igualdad es al tener los mismos derechos. Pero igual, claro, no todos distintos. Cada uno tiene que explotar su diferencia, ¿no? Digo, quiero decir, trabajar, construir lo que le hace diferente a los demás, precisamente. Y eso te acerca más a la felicidad, a estar, ¿no? A vivir en el deseo, por lo menos conocer tu deseo, qué es lo que tú deseas, o construirte tu vida, porque es que si no es muy complicado. Y aparte luego se vive muy mal y descontento, haces descontentos a los que están a tu alrededor, si no vives de acuerdo con tu deseo, eso se complica. O sea, se hace un trabajo, pero en una dirección rara, que no hace feliz a la gente, ¿no? Me parece. No, los surrealistas decían que los niños deben ser educados por niños, en el sentido de que los niños tienen sus investigaciones sexuales, van pasando por... No hay que tocar nada y ellos investigan, ellos saben por dónde va la cosa. Entonces, ¿qué le vas a enchufar ideas en la cabeza de un niño? No va. Dejalos que ellos ya van a encontrar su camino. Ellos tienen sus investigaciones, tienen sus teorías sexuales infantiles. Entonces, ¿qué te vas a meter ahí? ¿Le vas a enseñar anatomía? No entienden nada. ¿Le vas a decir que el huevo y la gallina? No entienden. Ellos siguen, ¿no?, investigando porque quieren ir en busca de su verdad, ¿no? Acomodada ahí. Claro. Según la etapa en la que está de su humanidad, ¿no? Se están humanizando, digo que ellos están en ese proceso de humanización que cuando te piden, necesitan ayuda, te la piden. Basado en los afectos, ¿no? Claro. En las sensaciones corporales. Que es como si los chicos no sintieran nada, piensan algunos, ¿no? Y les limpian el culo hasta que tienen 7 años, y les lavan la polla hasta que, no sé. Que tengan la erección. También, 10 o... Bueno, pero siguen durmiendo con los hijos. Sí. Peor. Es que es impresionante. Así que van a producir mucho trabajo, ¿no? Sí, para nosotros es negocio. Esta generación, desde luego. Lamentablemente, ¿no? En el sentido que es una población neurótica. Sí, lo que no se dan cuenta es que eso produce una excitación en el niño. Después corre para aquí, corre para allá y encima le dan anfetaminas. Interactivo, dice. Todo equivocado. Que no contempla, o sea, está tan reprimido la sexualidad que ni cuando es una cosa evidente, observable, que ni siquiera se ve. Es como una cosa, como una ceguera ante eso, ¿no? Una negación del ser humano hacia lo inconsciente. Bueno, por eso es inconsciente, ¿no? Claro, porque se dejan llevar por sus gustos, lo que le hubiera gustado que le hicieran, y ahí es que ni se informan. Es más, es que incluso hay pediatras que aconsejan ciertas prácticas que
no tiene nada que ver con las etapas sexuales del niño. Entonces, se agarran a ciertos profesionales, entre comillas, porque le dicen el discurso que ellos quieren aplicar, ¿no? Entonces, aprende un montón. No es nada científico, claro. Es como la bruja que se echa la cara. Claro. Se me ocurre que hay gente inmadura, ¿no? Que no, no quiere crecer, porque se rebaja él a nivel del niño. Pero y entonces socialmente, ¿no? Porque cuando dice Freud que claro, que toda esa gente se va a ir refugiando en la neurosis, entonces claro, que no tiene energía para ocuparse de lo social, ¿no? Ni siquiera para trabajar, ¿no? Porque van a tener una, que van a trabajar 2 horas al día y no dan para más. Entonces, pensando en esa sociedad donde, claro, la energía humana que va a poder ir a lo social, la cantidad de esa energía va a disminuir un montón. Es decir, que los que van a intervenir en lo social van a ser como unos privilegiados, ¿no? Como nosotros. Bueno, y los otros, los que no pueden mucho, nos encaminamos con la psiquiatría, con las terapias breves, para que puedan ir a trabajar. Uh-huh. Y eso. Claro, la psicología del yo en Estados Unidos se desarrolló exclusivamente para eso. Claro, para que puedan trabajar y ya está, ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, por lo menos un sujeto. Eso es lo deseable para el sistema, ¿no? Para los estados. Que hagan es un sistema que vas al médico de medicina familiar o general y te da un antidepresivo, ¿no? Es un sistema, ¿no?, que medicaliza a la gente para que... Represivo, represivo es, un sistema represivo. Y me parece, por esta última noticia que has dado hoy, el tema, que lo que está verdaderamente reprimido es lo femenino. Sí. ¿No? Porque hasta la vagina es desconocido. Eso es, ¿eh?, a producirse. Bueno, y por eso está teniendo tanto éxito el Grupo Cero, ¿eh? Ah. Porque el Grupo Cero se ocupa... Tiene vagina. De abrir, ¿no? Se ocupa de abrir lo femenino, se ocupa de abrir la creación, se ocupa de, ¿no?, de liberar la energía que está, ¿no?, reprimida en una sexualidad infantil. Es un cero. Ah, lo asombroso es cómo enferman, ¿no?, con esas ideas. Porque esto de darle a ansiolíticos a los niños o a, ¿no?, el chico que está inquieto, inventarle una historieta para darle a esa capacidad que tiene el chico, ¿no?, que se desarrolle, ¿no? Pero no quieren, Norma. Se ha inventado, ¿no? Lo primero que se le hace a los niños es ponerle la televisión, la tableta, el móvil, para que el niño no moleste. Es que los niños molestan, ¿no? Los padres no tienen la tranquilidad de poder sentarse con los hijos, o jugar, o hablar. Los padres están nerviosos. No saben tampoco, no saben utilizar su tiempo. Entonces es mejor que la persona no exista, ¿no? Claro, que mejor que reprimir esas tendencias que hay en los niños, porque son tendencias polimorfo-perversas, ¿no? Que hay que darles el camino de la sublimación, la posibilidad de sublimar, ¿no? De, pues como tú decías, ponerle una historieta, pinta, darle para que el niño vaya eligiendo también y a ver qué le gusta más y por... ¿No? Si pintas, si cantas, y... Son unos genios. Los chicos que se ponen de pequeños son unos genios. Sí, son unos genios. Pero hay que enseñarles a hablar. Claro. A hablar. La humanidad está en la conversación. Claro, para eso los padres tienen que saber hablar, obviamente. Claro, claro. Sí, ¿no? ¿Viste? Sí. Es lo más fácil de sublimar, hablando, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó lo que dijo Elena, ¿no? Que el Grupo Cero tenía mucho éxito, ¿no? Por su papel educativo, ¿no? Educación sexual, por su papel formativo, por su papel, ¿no?, de desarrollo científico, digo, de ir enseñando como lo seremos a hacer a lo largo de toda la semana, ¿no?, cada una ahí por internet. Está genial ver esa... Lo que podemos hacer en grupo, ¿no?, lo que produce el grupo y el psicoanálisis en cada uno de nosotros, ¿no?, que es una vida posible para cualquiera que se lo proponga, que no somos gente excepcional, ¿no? Claro. Claro que la posibilidad es para todo el que quiera. Claro.
para el que lo pueda tomar o construir, dice Manasa, ¿no? El todo para todos ha pasado a ser todo para el que lo pueda construir. Bueno, un poco de dinero hay que producir, porque vivimos en un sistema donde hay sobredeterminación económica. Bueno, y trabajar, sí, por supuesto. Si no producimos dinero, tampoco se puede producir esa nueva vida que uno quiere vivir. ¿No? No, la inserción... De la infancia todavía, ¿no? Donde no hay... el dinero es la inserción social. Claro. Es el representante de que uno esté inmerso en un mundo donde existe el dinero. El dinero es reconocer esa totalidad, ¿no? Sin dinero no, en esta sociedad no se puede. No se puede vivir. O se desvía, ¿no? ¿Qué son? Esa cuestión de la sobredeterminación económica que estamos viendo ahora cómo está llevando a los países a acelerar, por ejemplo, la salida de la pandemia por una cosa, o sea, del confinamiento, por una cosa económica, ¿no? Y que todavía no sabemos las consecuencias que va a tener eso, dar prioridad a la cuestión económica, eso quizá también es algo que hay que revisar en los sistemas capitalistas. En el capitalismo, que en el fondo nos gusta y amamos, porque produce muy bien, pero hay que revisar ciertas cosas, hay que ir arreglando o insertando piezas a ese sistema para que podamos afrontar ahora y en los siglos venideros para nuestros hermanos humanos que vendrán dentro de X siglos y años, un sistema más fuerte que pueda cuidar de la salud de las personas, donde se pueda vivir más años, donde lleguemos a los 200 años, que ya está... científicamente está pensado y preparado todo para poder alcanzar los 200 años. Entonces, tendremos que empezar a arreglar esos defectillos que vemos en el sistema, por lo menos empezar a escribirlo, a pensarlo. Para bueno, con que vivamos 70, 80, 90 años dignamente, follando con libertad, escribiendo, pasa que eso no pasa. Bueno, sí pasa. Que sí, no pasa. ¿Cómo que no pasa? Sánchez ha dicho que se abren las fronteras a partir del 21 de junio. ¿Qué? ¿Pero qué quieres decir con eso? La semana que viene. Que están pasando, que lo económico está ganando. Claro, claro. La frontera era el 1 de julio, ahora ha pasado a 21 de junio porque parece que hay 10.000 alemanes que han llegado a Baleares. Entonces, en Alemania no hubiera coronavirus. ¿Y cómo van a controlar eso? Porque... No, va a ser muy difícil. Eso es lo que tienen que decidir, porque qué van a hacer en los aeropuertos. Claro. Bueno, Fernando Simón... Van a aislar al que llegue contaminado. En uno de los titulares decía, espero que algún día, ¿no? Vivamos una sociedad donde sobretermine el pensamiento científico. Ahora no sobretermina el turismo, ¿no? La vida depende del turismo. No de la ciencia, no del desarrollo científico, del conocimiento. No. Bueno, en China hubo rebrotes. La pobreza real del país, ¿no? Que nos la han generado. ¿No? Nos la ha generado el propio sistema y que nosotros hemos permitido que en lugar de depender de nuestro trabajo, dependamos de, ¿no? De servir a otros. Así que nosotros somos un poco como un imán, ¿no? Un imán. Un imán. ¿Y eso qué es árabe, imán? No, un imán. Imán es hombre en inglés. Un imán que atrae, que tiene la fuerza de atracción por su desear, tiene la fuerza de atracción para que otros se vengan a pegar al imán. Lo que se para meterse deseo. Dentro de la máquina. ¿Cómo? Claro. Lo que se transmite es el deseo, quiero decir. Por eso. ¿No? Se desean deseos. Sí, nosotros somos, es nuestro deseo y además que lo mostramos, que estamos, ¿no? Trabajando y conectadas con la gente, eso es lo que se desea, eso es lo que transmitimos. No, y además... No, porque está bien lo del dinero, ¿no? Que un Estado tenga mucho dinero, pero después no lo tiene que evadir, no lo tiene que volver al pueblo el dinero. Bueno... No robar o evadir. Gaddafi en Libia lo que hizo fue eso, las riquezas naturales del país, ¿no? Las generó para que fueran del pueblo, eran redistribuidas en el pueblo, como dijo Clemence, ¿no? Uno podía solicitar un crédito a 0% de interés, todas las personas cuando se casaban tenían una casa. El pan era gratis.
El pan era gratis. Qué bueno. Pero para él que no lo podía pagar, ¿no? Sí. Si el dinero para el pueblo, imagínate, es que sería otra historia. Claro, pero por ejemplo, me estaba acordando de México. Ahora mismo hay un presidente socialista y está habiendo cambios y está habiendo un movimiento. Son 6 años de mandato. Este es el primer año. Pues hay un movimiento que dice que está planteando derrocarlo, que no le van a permitir quedarse esos 6 años. Que es que va a traer el comunismo, que va a ser una nueva Venezuela. Y bueno, están haciendo cundir el pánico y movilizando también todos esos intereses de poder económico para evitar que se redistribuya la riqueza en el pueblo. Es uno de los países más corruptos, está la situación gravísima de violencia del narcotráfico, pero todo eso también está sustentado por Estados Unidos, que le interesa muchísimo que eso sea así. Aquí estamos contentos porque se aprobó la ley, ¿no?, del salario mínimo. Súper contentos. Tanto que la ONU ha llamado a Pablo Iglesias, el vicepresidente español, para que vaya y hable de ese ingreso mínimo vital y para que, ¿no?, cuente cuáles son las perspectivas con las cuales lo hace, y la propia comunidad europea se está planteando establecer también eso frente a una situación social muy, muy difícil para muchas personas, ¿no? Así que muy interesante aprobar eso y escuchar también a algunos ministros, ¿no? Hay varios ministros del actual gobierno cómo le dan bofetadas al partido que anteriormente estuvo gobernando y que estaba apartando o inutilizando todo el dinero que iba destinado a las políticas sociales, ¿no?, a pesar del gran padecimiento de millones de personas. Así, poder escucharlo ahí en el Congreso y decir, nosotros vamos a hacer algo diferente, es maravilloso también, ¿no? Ahora hay una cosa interesante que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, la Merkel ahora quiere nacionalizar. Antes era privatizar. Y le entregaban todos los bienes públicos a grandes, ¿cómo se llama?, capitales extranjeros. Eso lo hizo también Felipe González en España. La privatización. Sí. Ahora viene la nacionalización, es decir, recuperar todas las empresas que el Estado, para que la industria siga avanzando. A mí me parece un giro ese. ¿Qué es lo que suelen hacer los gobiernos o socialistas o un poco de tendencia izquierda? Que es que esas grandes o industrias o esos grandes poderes económicos, como puede ser el agua, la energía, no estén en manos privadas, si son necesidad de toda la población. Entonces suelen intervenir cuando se puede, ¿no? En Argentina también pasó, ¿no? Es decir, Perón compró el ferrocarril argentino, es decir, hay una entrevista muy interesante como él cuenta cómo fue la maniobra que pudo recuperar esa empresa que es de todos los argentinos, ¿no? De todas las personas actualmente que, ¿no?, tenemos que pagar la luz y se llevan los beneficios. Bueno, pero ¿te acuerdas que en pleno invierno el titular en el periódico decía, en pleno invierno se sube la tarifa de la luz, en pleno invierno? Claro, aprovecho. En plena crisis. El titular en primera página, como si fuese algo normal. Terrible, sí. Lo que pasa es que, fijaos, porque en Argentina Perón fue maravilloso, ¿no?, para el pueblo argentino, pero después, o los partidos peronistas como Cristina, ¿no?, y Fernández y tal, luego llega Macri y vende todo otra vez. Entonces es una cosa también cíclica, que en función de quién... Bueno, y también hay gente que está a favor de Macri y está en contra de Macri, entonces... No, claro, porque si la resistencia de un sujeto para crecer y transformarse en su psicoanálisis es tan fuerte, imagínate a nivel social, que son millones de personas las que piensan de esa manera. Claro, pero lo increíble es, vamos a ver, bueno, han ganado ustedes y ustedes van a hacer lo que consideren, ¿no? Pero gana, ¿no? Ahora está AMLO en México, o está aquí Sánchez Iglesias, ¿no? PSOE y Podemos.
y hay como amenazas de golpe de Estado. Es intolerable, hay una política de oposición para impedir todo el tiempo que salga y que prospere nada. Entonces no puede ser. Si estamos en democracia, una vez se ganan ustedes, otra vez se ganan los otros. El País, la portada del País hoy es publicidad a Vox. La portada del País hoy publicita a Vox. Es muy fuerte la derecha en España, además muy no tolera. Muy mala, muy mala. No sabe perder, no sabe perder. Han perdido las elecciones. No sabe perder. Es que aún siguen enquistados los mismos conflictos de hace 50 años. Es que eso todavía no ha desaparecido, sigue ahí. Y está vivo cuando se habla cualquier cosa de la época del 36, la gente salta y hay un odio enquistado y una rivalidad impresionante. Es importantísimo que se psicoanalice todo el mundo, derecha, izquierda, de arriba, de abajo, de todos los colores, porque es que el psicoanálisis es para todos, es para vivir más saludablemente y además soportar que el que está a tu lado también viva más saludablemente, ¿no? Porque no es una cosa solo para uno, sino que es social. Entonces, bueno. Enemigos va a haber siempre, no todo va a ser un lecho de rosas, siempre va a haber oposición. Pero yo me acuerdo de las palabras de Freud, ¿no? Trabajar como una bestia con anteojeras, seguir adelante. Enemigos va a haber siempre, lo que pasa es que no hay que distraerse, hay que seguir mandando proyectos, haciendo cosas, aunque los perros ladren. Como decía Cervantes, ¿no? Señar que cabalgamos, ¿no? O sea, que no te distraigan. Hay que seguir haciendo proyectos, ¿no? Hay que mandar leyes, hay que... A pesar de toda la oposición, ¿no? ¡Nos tenemos que ir! Bueno. ¡Viene el tango! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Sigamos, sigamos! Muy bien. Que llegaremos a las vacaciones. Hasta la próxima. Semana que viene. Chao, chao. Canción desesperada y festejo el verano. Como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91-758-1940. Pintando en casa, un espacio de creación, conversaciones, música, actualidad, poesía y mucho más, con Miguel Óscar Menasa. En Grupo Cero Televisión.